Hoy como todo lunes es el comienzo de quizás grandes cosas. El té con el auspicio de la rendidora de té supremo. No, esta basura. Tenemos mermelada, dulce, casero. No, pan no tengo, así que puro tecito. Esta es la vida del pobre. Estas son algunas de mis credenciales, del lugar donde yo he estado. Chile más cultura, el Día Nacional Teatro, un afiche de teatro. Este cuadrito para mí es súper especial porque marcó un tiempo en mi vida cuando estuve súper mal. Estuve a punto de morir en el hospital. Estuve 34 días con pancreatitis aguda y me operaron de la vesícula. Y en la sala común que había un caballero que conversábamos harto. Y su familia me regaló este cuadrito, lo hicieron ellos mismos. Sus niños lo dedicaron atrás. Querido Víctor Hugo, dice, en agradecimiento a tu apoyo y esfuerzo y amistad por cuidar a nuestro padre, dice. Que Dios te bendiga siempre. Osorno, marzo del 2003. Como han pasado los años. Ahora veamos qué nos depara el futuro cibernético. Puede efectuar esta. Se me acabó la tinta negra. Esta impresión puede llegar a ser importante porque a lo mejor de esta impresión puede salir un buen texto, un buen trabajo. Puede ser parte de mi currículum, quizá como artista, como poeta. Hace frío, camarita, hace frío, frío, frío. Yo soy súper enfermizo. Yo tengo epilepsia, ¿cachai? Entonces, aparte es súper difícil para uno ser enfermo y ser pobre y no tener trabajo, ¿cachai? Entonces, este es mi sofá con historia. Este sofá, si algún día trasciendo yo en la, entre comillas, historia de la literatura, quizá puede tener la misma, entre comillas, fama que ha tenido las casas de Neruda. Vamos rumbo a la verdad. Pero ¿qué es lo principal? Siempre hacerle con una sonrisa. Aunque sea feo como yo. Voy a apagar la luz. Tengo que decirle a mi mamá que voy saliendo para que cierre con cadena el portón de allá. Bueno, esta es la parroquia en la cual yo vengo a misa de vez en cuando. Soy católico, pero antes era más entre comillas fanático, ahora soy cada vez menos fanático. Pero siempre soy creyente de Dios, de la Virgen, todo eso. Pero bueno, con todo lo que pasó últimamente con la Iglesia Católica, como que hay muchas personas que como que se está alejando de la iglesia. Yo ojalá no. Para el centro, desde aquí hay como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Ahora tú dirás, ¿por qué me voy caminando? Porque no tengo plata para la locomoción, pues, viejito. Tú sabes que cuando uno está sin pega, le cuesta conseguir trabajo, obligado a hacer la patita, ¿no? Como viste, ni siquiera me comí un pancito en la mañana porque no tenía pan, la verdad. Así que un tecito lo va.
Bueno, estamos en calle Martínez Rosa y estamos afuera de lo que antes era mi casa de nacimiento, mi cuna. Ahora ya no existe, pues ahora si tú puedes ver hay una antena de celular, así que... Bueno, aquí me tengo que juntar yo con una persona para ir a ver un tema sobre un espacio para un nuevo grupo que estamos haciendo en el arte. Ojalá que lleguen un ratito más. Bueno, como ustedes pudieron ver hace un momento en mi casa, yo soy artista. Escribo poesía, hago teatro. Aunque para mí la poesía es un complemento, es una cosa que más me llena el alma. Mi sueño es poder representar al artista poblacional, al artista que no sale en la televisión, quizá llegar a ser, no sé, como un Pablo Neruda, pero un poquito quizá a menor escala, ¿ya? Y poder ser un ejemplo para gente humilde como yo, que quizás porque vive entre el barro y las piedras creen que nunca van a surgir. Yo, a pesar de todo lo que me quejo, estoy bien porque yo tengo enfermedades, soy epiléptico, tengo depresión, pero gracias al arte he salido adelante. Cada día tengo que ver qué es lo que puedo hacer para ganarme pitutito, como quien dice. De repente paso el día con 1.000, 2.000 pesos y de eso vivir y de eso comer durante el día. Todavía no llega. Ahora, ¿qué quisiera? Otra cosa que quisiera, hace mucho rato se me ha puesto en la cabeza tener plata algún día y poder tener un campito chico. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho sembrar y ver crecer esas cosas, desde las papas, los porotos, flores. Me gustaría mucho tener un invernadero con flores. Son las 11:10 de la mañana y no llegó. Bueno, ahora vamos a ir a una oficina. Me pasaron el dato de que necesitan un junior. No ando trayendo los papeles, sí, mi antecedente, pero vamos a ver cómo me va, porque hay que luchar por la vida, tú sabes. Bueno, hablé por citófono con una persona que me atendió y me dijo que espera un ratito. No sé si fueron los 4 pisos los nervios, pero me salta la cuchara. No son como imaginaba, no son como yo creía. Nos vieron que andábamos con cámaras y que me dijeron que me iban a abrir la puerta siempre y cuando ustedes no entraran. Así que voy a tener que ir solito por ahora. Desearme suerte. Me van a llamar. Eso espero. Bueno, yo únicamente hoy día que salí a buscar trabajo, también me encontré con una marcha, con una huelga de trabajadores. Tenemos más sueldo de hambre. La gente necesita trabajar, necesita sueldo digno. Ojalá le vaya bien a los chicos. Bueno, ahora voy a un lugar donde me dieron el dato de un trabajo. Me queda bastante lejos, por eso me tuve que subir a una micro, a una locomoción. Estoy bastante cansado, ojalá que me vaya bien. Te voy a leer mi última creación, un poema que lo hice anoche. No me pregunte por qué, sí, pero lo escribí. Me duele, me arde la nostalgia que ondeaba tu nombre. Mi garganta se encrudece en la rigidez de tus palabras. Quizás te quedarás sin mí y las ninfas no harán corona de amaneceres en tu frente. La noche se deformó en lágrimas
sin alas que crucificaron mi sueño. Soy hombre, claro que lo soy, pero también tristeza, cuando en mis páginas se desbordan las ventanas y el cielo en mis ojos se recoge. Al amanecer, las palabras sobran entre la llovizna. Mis párpados serán gigantes negros como truenos en hollín. No sabrás por qué me he marchado y he dejado solitario mi sepulcro. El temblar de mis manos necias dejan olas entre el viento norte que se matiza con mi aliento. Quizás lo mejor será dejar estas palabras sin cobijas que la abriguen. Yo te sugeriría que si le vas a poner una música de fondo a este video, sería: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Porque esa canción es como un himno para mí. Mi vida no ha sido fácil, tengo a mi mamita enferma, tengo que tenerle su remedio toda la semana. Y esa canción como que me llega adentro. ¿Me podrás creer que la primera vez que yo vi el video lloré? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque la canción como que me describe, porque el gallo dice que no quiere que su mamita se le muera. Y yo tampoco, ¿cachai? Porque mi hijita tiene como... mi hijita tiene 73 años. Está enferma, tiene artrosis. Se le está bajando las caderas, tiene artrosis en los brazos. Y yo hago lo que puedo hacer por ella, todo lo posible, pero quisiera hacer mucho más. Cuando yo era chico, ella se hizo todo lo posible por darme una educación. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. La 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 poli. Hasta la poli me toca la bocina cuando canto, ¿viste?